Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os enseñaré las últimas piezas de la jugar Muñequita, el cárdiga, pantalones, manta, gorrito, ya está en el canal, voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Y hoy os enseñaré los zapatitos para bebés de 1 a 3 meses y los cuentecitos para bebés recién nacidos. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Tejeré con la lana más bebé de círculo. Tiene el text 200, este color 9088. Para los zapatitos, tejeré con agujas número 3 milímetros y para los guantecitos, agujas número 3 y medio. Empezaré por los zapatitos. Montaré 39 puntos en las agujas número 3 milímetros. 39 puntos. Debéis montar de la forma que más te guste. Ya tengo los 39 puntos. Empezaré por la suela. Las carreras ímpares son las carreras del lado derecho y carreras pares del lado revés. El revés de los zapatitos es completo en punto revés. Alimentaremos los puntos en las carreras del derecho. Esta va a ser una carrera de aumentos. Arré el primero punto un punto revés una lazada 18 reveses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Una lazada, un revés, lazada. Repetiré los 18 puntos reveses. Solamente en punto revés, los 18 puntos de la suela siempre vamos a repetir. Voy a decir que tejeré estos 18 puntos, pero voy a pasar más deprisa esta parte del vídeo. 18, una lazada, un revés. Carreras del lado revés, carreras pares. No aumentaremos los puntos, haré todos los puntos en punto revés. Incluso el punto de borde haré en punto revés. Todos los puntos hasta el final. Terminaré la carrera y volveré. Tercera carrera de la suela. Continuaremos aumentando los puntos. Teníamos 43. Ahora pasaremos a tener 47 puntos. Todos los puntos en punto revés. Dos reveses. Una lazada. Dos 18 ocho reveses. 18, una lazada, tres reveses. Lazada, 18 reveses. Después de los 18 reveses, haremos una lazada y dos reveses. La carrera número 4, lado revés, completa en punto revés. carrera número 5 tenemos 47 puntos al terminar la carrera pasaremos a tener 51 puntos tres reveses lazada 18 reveses lazada 5 reveses, Lazada, 18 reveses, lazada y 3 reveses. Terminaré la carrera. Haré también la carrera 6, lado revés, en punto revés. Y volveré para la carrera 7. Carrera número 7. Pasaremos de 51 para 55 puntos. 4 reveses lazada 18 reveses lazada 7 reveses lazada 18 reveses lazada y cuatro reveses. Carrera número 8, completa en punto revés. Volveré para hacer la carrera número 9. Carrera número 9, aumentaremos de 55 puntos para 59. 5 reveses. Lazada. 18 reveses, Lazada, nueve reveses, Lazada, Dezocho reveses, lazada y cinco reveses. Carrera de lado revés, carrera número 10, en punto revés y volveré. Carrera número 11. Tenemos 59 puntos. Al terminar la carrera pasaremos a tener 63 puntos, que es la cantidad máxima de puntos que vamos a tener. Seis reveses. Lazada. Dezocho reveses, dezocho lazada, once reveses, once lazada, dezocho reveses, lazada y seis reveses. Carrera de lado revés, completa en punto revés. Hasta la carrera 12, completamos la suela, empezaremos el punto fantasía. Este punto es múltiple de 7, es por eso que tenemos 63 puntos, 7 veces 9. Repetiremos la secuencia por nueve veces y son cuatro carreras. La primera de ellas es en punto derecho. Todos los puntos en punto derecho hasta el final. El lado revés, carrera número 14, haremos en punto revés. Todo el revés en punto revés. Cuando terminar las dos carreras, volveré para hacer la tercera carrera del punto. Carrera número 15, tercera carrera de la secuencia del punto. Un punto revés, una lazada, un revés. Tres puntos juntos en punto revés. Un revés, una lazada, un revés. Tenemos siete puntos, que es una repetición de la secuencia del punto. Repetiremos la secuencia hasta el final de la carrera. Un revés, lazada, un revés. Tres puntos juntos en punto revés. Un revés, lazada, un revés. Repetiré de nuevo. Un revés, lazada, un revés. Tres puntos juntos en punto revés. Un revés, lazada, un revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera. Como tenemos 63 puntos, son números exactos para completar nueve secuencias del punto. Haré también la carrera número 16, lado revés, cuarta carrera del punto en punto revés. las cuatro carreras de la carrera 13 hasta la carrera 16 terminamos una secuencia completa del punto repetiremos de nuevo las mismas cuatro carreras en la carrera 17, 18, 19 y 20 más una vez las cuatro carreras del punto y haré también la carrera número 21 en punto derecho y carrera número 22 en punto revés. Repetiremos después de terminar una nueva secuencia la primera y segunda carrera del punto. Tenemos dos repeticiones del punto fantasía y también repetí la carrera en punto derecho. Y más un revés en punto revés. Haremos ahora una carrera que vamos a disminuir la cantidad de puntos. Vamos a disminuir 12 puntos. 19 puntos reveses. 19 y repetiré por seis veces dos puntos juntos en punto revés seis veces dos puntos juntos en punto revés una vez de nuevo dos puntos juntos en punto revés dos veces dos puntos juntos tres dos puntos juntos cuatro 5 6 un punto revés y voy a repetir por seis veces dos puntos juntos en punto revés 1 2 3 4, 5, 6. Tengo 19 puntos que haré en punto revés. 51 puntos totales. La carrera del lado revés, carrera 24, haré completa en punto revés. Carrera número 25.

Tomaré dos puntos juntos en punto revés, volveré el punto a la aguja y tomaré con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Saqué dos puntos hasta ahora, voy a sacar 27. De nuevo, 3, 4, 27 el total. Después de cerrar 27 puntos, tengo 11 puntos y tengo este. Son 12 puntos, la misma cantidad del otro lado. Terminaré los puntos en punto revés. Hasta la carrera número 25, que es el último lado derecho, los dos zapatitos son iguales. De ahora en adelante vamos a hacer cada lado separadamente y para el otro zapatito vamos a invertir los dos lados. Para este zapatito voy a tejer los 12 puntos en punto revés y aumentar 15 puntos para hacer una correa. Para el otro lado, los 12 puntos, solamente voy a tejer los 12 puntos. Para el otro zapatito, voy a poner la correa al principio del otro lado antes de empezar los 12 puntos finales. Haré los 12 puntos en punto revés. Vou cortar o hilo, deixando um troço mais largo para montar os pontos. São 15 pontos, cerca de 25 centímetros. Vou atar a punta do hilo. Voy a montar ahora. este es el hilo que sigue para la bola de lana y voy a montar de la misma forma que monté el principio. Debéis montar los puntos de la forma que más les guste. Son 15 puntos en el total. 2, tres. Cuatro, cinco, trece, catorce, quince puntos. Voy a tejer los veinte siete puntos que tengo en la aguja. Continuaré en punto revés. Esta es la carrera número 27. Haré la 27 y el lado revés, la 28, en punto revés. Es un cordón en punto revés. Carrera número 29. Haré un ojal. Un punto revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada y terminaré la carrera en punto revés. Y haré también la carrera número 30, lado revés en punto revés y volveré para cerrar. Carrera número 31, carrera para cerrar los puntos en el lado derecho, cerraré. De la misma forma como he cerrado los 27 puntos. Haré el primer punto, volveré el punto a la aguja y tomaré con el próximo dos puntos juntos en punto revés. De nuevo, dos puntos juntos y haré así con todos los puntos de la aguja. En el final voy a dejar un trozo más largo del hilo para poder coser con la propia lana. Para el otro lado, tejeré solamente estos 12 puntos de este lado. Ataré la punta del hilo al primer punto y tejeré solamente en punto revés por 5 carreras sin ninguna alteración. La carrera 26. 27, 28, 29 y 30. Y cerraré los puntos en la carrera número 31, que es el lado derecho. Solamente 5 carreras en punto revés y cerrar en la carrera del derecho. Voy a coser el zapatito del lado derecho pasando por los puntos del borde. Voy al primer punto y volveré donde ha salido el hilo. Voy a juntar las dos partes y voy a asegurar y pasar por los puntos que tengo en el borde. Donde tenga punto revés, pasaré por el punto así. Del otro lado también. Y haré así con todos los puntos de la lateral. Donde tenemos puntos derechos, pasaré por el punto derecho también del borde. Voy a coser así, incluso la suela. Después de terminar de coser, vamos a clavar el botón. Es el mismo botón del carriga. Para los guantecitos. Monté 29 puntos en las agujas tres y medio. Dejé un trozo más largo del hilo en el principio para poder coser con la lana. Haré 8 carreras completas en punto elástico, un derecho y un revés. Empezando con un punto derecho. Un punto revés, un derecho, un revés hasta el final de la carrera. Después de la última repetición, el último punto derecho. Para las próximas carreras del punto elástico, seguiremos el punto donde tenemos punto revés, el primer punto. Es un punto revés, haré un punto revés. Donde tiene derecho, haré punto derecho. En esta carrera, repetiré un punto revés y un derecho hasta el final de la carrera. Haremos en el punto elástico por ocho carreras en el total, pero en la octava carrera, volveré para aumentar la cantidad de puntos. Terminé siete carreras en punto elástico. La octava carrera también es en punto elástico, pero aumentaré seis puntos. Tenemos 29 puntos. Al terminar la carrera pasaremos a tener 35 puntos. Haré cinco puntos siguiendo el punto elástico. Uno, dos, tres, 4, 5 puntos y haré una lazada retorcida. Voy a tomar el hilo, doblarlo así y poner en la aguja como un nuevo punto. Podéis elegir el aumento que queráis, pero no haciendo lazadas abiertas para dejar un agujero. Haré cuatro puntos siguiendo el punto elástico. Uno, dos, tres, cuatro. Y una nueva lazada retorcida. Dos aumentos hasta ahora. Repetiré cuatro puntos en punto elástico y aumento por más cuatro veces. Uno, dos tres, cuatro, tercero aumento, uno, dos, tres, cuatro, cuarto aumento, uno, dos, tres, cuatro, cinco aumentos, uno, dos Tres, cuatro, último aumento y terminaré los cuatro puntos siguiendo el punto elástico. Tengo ahora treinta y cinco puntos. Haré una carrera de pasa listón, un punto revés. Una lazada, dos puntos juntos en punto revés. Y repetiré una lazada y dos puntos juntos en punto revés. Lazada, dos puntos juntos. Y repetiré hasta el final. Lazada y dos puntos juntos. La carrera de lado revés haremos en punto revés. Después de la carrera de pasalistón y carrera de lado revés en punto revés, empezaremos el punto fantasía, el mismo punto del zapatito. Tenemos 35 puntos, que es la cantidad que necesitamos para las secuencias del punto. Repetiremos los siete puntos de una secuencia por cinco veces. Y repetiremos por un total de cinco veces las cuatro carreras del punto. La primera carrera en punto derecho, la segunda en punto revés, la tercera, un punto revés, lazada, un revés. Tres puntos juntos en punto revés, un revés lazada y un revés. Y la cuarta carrera en punto revés. Las mismas cuatro carreras del zapatito. El mismo punto. Repetiremos las cuatro carreras por cinco veces en el total. Después de terminar las cinco repeticiones, repetiremos las dos primeras carreras del punto. Tejeré la primera carrera del punto y volveré para hacernos juntos la carrera del lado revés para disminuir la cantidad de puntos. Terminé cinco secuencias del punto fantasía y más la primera carrera, que es una carrera de punto derecho. Haré. La carrera del lado revés, que es en punto revés, y vamos a disminuir los puntos. Tenemos 35 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 18. Un punto revés y dos puntos juntos en punto revés. Voy a repetir los dos puntos juntos en punto revés hasta el final de la carrera. Voy a cortar el hilo, atar la punta, e vou a passar os dezoito puntos para. Un doble hilo para poder cerrar de una sola vez. Del lado revés del tejido voy a atar las puntas. Do lado direito, vou coser de mesma forma do sapatito. Para a carreira de passalistão, teji um cordão com 38 centímetros, cadenas em crochet. Se si querais, podéis passar um listão. El zapatito ha quedado con 10 centímetros de suela y los guantecitos 9 centímetros de largo. Acordaros que los guantecitos son para bebé recién nacido y los zapatitos para bebé de 1 a 3 meses. Espero que tengas desfrutado. E se te gostou, não olvides deixar-me o me gusta, like, suscríbete te ao canal e clicar na campanita para receber as notificações. Muchas gracias por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!